En este segundo tutorial vamos a seguir tejiendo la blusa con todas las instrucciones paso a paso. Marque todo lo que pueda y ahí vas a tener toda la forma de continuar. Tengo 6 líneas completas. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las 7 la tengo tejida solamente la mitad de la línea. Y aquí empecé la segunda vuelta desde este espacio para continuar cerrando la línea con la vuelta 2. Antes de terminar la línea 7, estoy separando lo que es la manga. Son 18 flores y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la espalda y 6 en la parte del frente. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en cada manga son 3 flores marcadas y 3 flores marcadas. Aquí son 6 y 6, 12. Y 3 y 3 son 6 más 12. Son 18 flores. Se necesita tejer la bocamanga para terminar de tejer esta segunda línea. Esta es la bocamanga que se va a tejer. Solamente tengo una. Voy a hacer la siguiente igual a esta. Son 10 flores en la orilla. Lleva 2 pétalos y hacia la parte de adentro de la blusa son 3 pétalos. Todo es igual. Lo único que va a cambiar son 4 cadenas en el centro y 4 medios puntos en el centro para tejer la flor de 5 pétalos. Para hacer la línea de las 10 flores para la bocamanga, se necesita empezar con 9 cadenas. Y cuento 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena deslizo. Y se tejen en el centro 4 medios puntos, es 1, 2, 3 y 4. Deslizo en la primera cadena y van a quedar 4 cadenas sin tejer. Y se empieza, ya saben cómo ir tejiendo cada pétalo, 4 cadenas en el mismo espacio donde se deslizó. Se teje el punto alto, el siguiente en el mismo punto, 4 cadenas. Y se desliza en el mismo espacio. Para empezar el siguiente pétalo, recuerden que se desliza el siguiente medio punto para que no quede abierto el pétalo. Las 4 cadenas está el segundo pétalo. En el siguiente punto, los 2 puntos altos
las cuatro cadenas y deslizo. Ahí está la mitad de la primera flor. Voy a continuar tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y paso 1, 2, 3, en la cuarta cadena deslizo. Y tejo los cuatro medios puntos. Es 1, 2, 3 y 4. En la primera cadena sin tejer, deslizo y empiezo con el primer pétalo de la segunda flor en el mismo punto. Ahí están la cadena y dos puntos altos, deslizo. Y revisando que la cadena esté al lado derecho, que no vaya a quedar la flor torcida. Al mismo lado derecho los pétalos, igual la cadena. Y se desliza. En el pétalo de la flor anterior para que tenga conexión cada pétalo y se tejen las cuatro cadenas y se desliza. Y así se van a tejer los siguientes dos pétalos, 14 cadenas y siempre conectando el primer pétalo con el último de la flor anterior. Tengo las 10 flores tejidas para la bocamanga a la mitad esta primer vuelta. Este es el último pétalo. Todo este lado es lado derecho del tejido. Aquí lo tengo al lado derecho. Aquí es donde se empezó. Este es el último pétalo de los tres que se están tejiendo en cada flor. Deslizo. Nos quedan la forma de los tres pétalos a este lado. Y se termina con las cuatro cadenas, este último. Ahí está terminado, está unido. Aquí le muestro en forma completa las 10 flores. Aquí se va a continuar para formar la segunda vuelta. En este espacio de medio punto se va a tejer el siguiente pétalo. Cuatro cadenas. Y deslizo en el mismo punto. De nuevo, cuatro cadenas. Ese es el siguiente pétalo para unirlo a la cadena y cuento 1, 2, 3 y 4. Deslizo
hice teje en el siguiente medio punto se cierra cuatro cadenas. Ahí lo tiene conectado. En la segunda vuelta, el pétalo al pétalo anterior. En el siguiente medio punto, ahí está cerrado. Punto deslizado en la cadena es 1, 2, 3, 4. En la siguiente, deslizo. En el siguiente medio punto, cuatro cadenas y deslizo. En el siguiente medio punto, los dos puntos altos y deslizo pasando cuatro cadenas. Y en la siguiente flor, los dos pétalos. Aquí nos deben de quedar solamente dos medios puntos para tejer un pétalo en cada uno. Aquí le muestro la segunda vuelta con los dos pétalos en cada flor. Aquí le empezamos. Termino la vuelta. Aquí la empezamos la primera vuelta y aquí empezamos la segunda vuelta. Las cuatro cadenas. En el último medio punto, los dos puntos altos y deslizo en la primera cadena y deslizo en el primer pétalo de la segunda vuelta. Ahí está cerrada. Corto el hilo. Aquí está terminada. Completamente ya la vuelta. Ahí está la bocamanga. Aquí empiezo la segunda línea en esta última vuelta, que es la 7, donde les mencioné que está marcada la manga. Aquí empecé con este pétalo. Es el primer pétalo. Así como se tejió en la bocamanga, es lo que se está tejiendo dos puntos altos aquí son tres pétalos. Son las flores completas en esta vuelta. Aquí se cuentan 1, 2, 3, 4 cadenas, se desliza y se va a continuar. En esta última vuelta, que es la 7,
Se van a tejer los 6 pétalos y tenemos 3 espacios de medio punto, que es donde se van a tejer los 3 pétalos para llegar al espacio de la marquita. Ahí es donde vamos a empezar a unir la bocamanga. Así vamos a continuar hasta llegar a la marquita. Llego a la flor donde está la marquita. Aquí se teje el pétalo que va unido a la flor anterior. Este es el pétalo que va a la mitad . Lo cierro después de los 2 puntos altos. Aquí se empezó y se terminó la bocamanga en medio de estas 2 flores. Y como son 3 flores que se van a unir, este pétalo lo deslizo en estos 2 y se regresa con 4 cadenas. Deslizo en el mismo espacio el siguiente pétalo. Ahí está cerrado los 2 puntos altos. En este siguiente pétalo voy a deslizar. Ahí está el punto deslizado. Es 1, 2, 3, 4. Deslizo en la cadena. Y de nuevo, en el siguiente medio punto. Aquí hay 3 medios puntos. Cuatro cadenas en el mismo espacio deslizo y se empieza el pétalo a la mitad. Ahí está cerrado. Estos se unieron a estos 2 pétalos. Este se va a unir en medio de las 2 flores. Esto sí ha estado tejiendo en las vueltas anteriores. Exactamente en esta misma forma. La única diferencia es que solamente vamos a unir 3 flores en la bocamanga. Es toda la diferencia que estoy buscando. El último medio punto. Ahí cierro. Se cuentan 4 cadenas. Se desliza. Y se desliza en este pétalo, que es este mismo que está solo
está deslizado. Y en el primer medio punto, aquí se va a agregar la última flor. Cuatro cadenas. El pétalo que va a la mitad. Aquí está, en medio de las dos flores. Lo deslizo. Cuatro cadenas. Y en el último medio punto, el último pétalo de la flor. Deslizo, 1, 2, 3, 4, quedan sin tejer. Ahí están las tres flores. Al momento de estar haciendo esto a la medida que se vaya a estar tejiendo, se va a ir viendo si hace falta unir este en esta parte. Igual, si se une este, se puede unir. Aquí voy a mostrarle este pétalo. Depende de la medida o cómo le quede en el cuerpo también esta parte. Yo todavía no sé si lo voy a unir. Más adelante voy a ver y les muestro. Por lo pronto, así lo voy a dejar con estas tres flores. Voy a seguir tejiendo. En esta misma forma que se empezó a tejer aquí esta vuelta, todo alrededor y en la siguiente bocamanga, aquí ya la tengo tejida, la voy a unir así como hicimos en este espacio. Esta es la última bocamanga, ahí está unida. Aquí cierro la vuelta. Este es el último pétalo. En el mismo espacio deslizo. Aquí corto el hilo. Completamente terminada la vuelta 7. Con las bocamangas ahí unidas las dos. Enseguida de tener la bocamanga agregada a la parte de la blusa, marco este primer pétalo que está hacia arriba, igual a este lado. Es el primer pétalo que está hacia la parte de arriba. Aquí se van a agregar. Es una, dos, tres, cuatro. Y cinco flores se van a agregar con seis pétalos. Aquí empecé la flor con 10 cadenas y se tejió el primer pétalo y el segundo está hasta los dos puntos altos terminado. Y aquí voy a empezar a agregar esta primer flor. Aquí donde está la marca. Y así se va a continuar. Como las anteriores líneas que se han tejido. Agregando cada pétalo
Ahí está el siguiente. Esto es muy rápido para tejerse. Se avanza muy rápido. Y aquí se tejen las 15 cadenas y se van tejiendo la mitad de cada flor, son los tres pétalos, hasta llegar a la marca. Llego a la marquita y son las cinco flores a la mitad. Esta es la última. Aquí se empezó. Aquí está la marca. Voy a regresar para tejer la primera línea en la segunda vuelta, tejiendo los tres pétalos en cada flor. Este es el último que está agregado a esta flor. Aquí ya tiene las instrucciones para seguir tejiendo. En cada medio punto va el pétalo y nos regresamos hasta estar al final en esta flor. Aquí están las cinco flores terminadas de marquita a marquita. Este es el último pétalo y se desliza en la primer cadena. En la siguiente vuelta voy a tejer 1, 2, 3, 4 flores a partir de este último pétalo. Con 10 cadenas, la primer flor que se va a empezar. Se pasan los cuatro puntos de cadena y se teje el centro con los cinco medios puntos. El primer pétalo va agregado en esta parte. Se hace un segundo pétalo y va en este espacio de la flor que está en la línea anterior. Y enseguida, 15 cadenas y se va agregando la mitad de cada flor en cada espacio, que es 1, 2, 3 y estas son cuatro flores. Esta última línea que se está tejiendo son 1, 2, 3 y 4. Aquí se regresa para terminar cada flor y llegar a este último pétalo. Son las cuatro flores. Aquí se cierra en el último pétalo. Tomo este espacio, deslizo y ahí se corta el hilo. Le voy a mostrar primero este lado. Son iguales los dos. Aquí está terminada la vuelta anterior, que son cuatro flores. Solamente se agregaron cinco y cuatro flores. Estas ya estaban en la parte de abajo. Esta es la primer marca, esta es la de en medio, de la mitad. Y aquí está la tercera marca. Esto va así doblado. Es solamente un solo lado. De esta flor doblada hacia arriba. Esta flor completa pertenece a la parte
de la espalda. Esto ya estaba tejido antes de tejer la línea de 5. Aquí la estoy colocando, agregando con estos dos pétalos, este pétalo que está solo para que no abra. Ahí está. Estos dos con este. Y este con estos dos, aquí donde se va a cortar el hilo. Y el siguiente, este que está al final con estos dos. No lo quise ir uniendo al mismo tiempo que se estaba tejiendo en estas dos líneas, porque iba a ser muy confuso para ciertas personas. Aquí está indicado cómo se puede hacer al mismo tiempo que se va tejiendo. Es lo mismo el lado contrario. Aquí lo tengo todo marcado. Estos dos los tengo en este color diferente marcado. Voy a tejer un pétalo en esta flor y la voy a unir aquí porque queda un poquito abierto. Aquí le muestro el pétalo que tejí. Aquí anudé el hilo por la parte de atrás. Las cuatro cadenas, los dos puntos altos, cierro, deslizo en medio de los dos pétalos, las cuatro cadenas, deslizo en el centro y se corta el hilo y ahí está el pétalo que falta para que no se vea ese hueco ahí demasiado grande. Así le voy a hacer acá también igual. Y quizás esto los vaya a coser con la aguja para coser tela. Y hago también este pétalo. Aquí voy a cortar el hilo, ya les he mencionado varias veces. Y tejo 5 flores para que no abra en el lado de la espalda. Esta es la línea de 5, esta de 4. Y empiezo la tercera línea de 5. Empezando la flor con 9 cadenas, 4 medios puntos. Esta flor se va a tejer de 5 pétalos. El siguiente video se va a terminar de tejer la blusa, que es el tercero y el último para continuar después de este. Gracias.